En esta parte del estudio estoy motivándolos a abordar entusiastamente, pero firmemente el estudio del, de la carta a los Efesios y les estoy dando una serie de razones. Una quinta razón es porque esta carta está escrita de manera especial para aquellos creyentes que llegan a tener cierta propensión de raquitismo en su vida espiritual. Si sí han conocido personas que así les está yendo bien económicamente, siempre se quejan de la pobreza que hay, las dificultades que hay. Y hay personas que se queja mucho de que no tienen los recursos sufi suficientes. Y hay unos que literalmente no tienen los recursos su suficientes. Bueno, en el ámbito espiritual también pasa, pasa eso. Hay personas que le sucede como a ese hombre que era pobre. Y aguantaba hambre. Y en su casa tenía un tesoro de valor incalculable. Era rico porque estaba en su casa. Y vivía como el más pobre entre los pobres. Porque desconocía que, que tenía esas riquezas en su casa. Bueno, así pasa muchas veces con el cristiano tienen propensión a tratar su vida cristiana, sus recursos espirituales de una forma mezquina. Mezquina. Y estos cristianos son proclives a caer en desnutrición espiritual. Oh, pobre de mí como cristiano, estoy luchando contra este pecado y no puedo, oh, ¿quién podrá ayud ayudarme? Pobre de mí. Y los ve uno en su vida cristiana, les pregunta, ¿cómo están? No, hermano, en estas luchas y pruebas, sí hay luchas y hay, y, y hay pruebas, ¿no? Hebreos 12 habla de la disciplina del Señor y, la, y Hebreos dice que aquel que no es di, disciplinado y azotado por el Señor es bastardo, ¿cierto? Y uno pasa por esos tiempos. Ay Señor, aquí que quiero congre, congregarme, pero no tengo ganas en ocasiones, me faltan, por eso llego tarde al culto, por eso no estoy en el culto de, de oración muy pobre en la lectura de las escrituras, es que los problemas que tengo, bueno, hay cristianos que viven en esa situación de precariedad espiritual. Yo creo que esta carta fue escrita para todos los cristianos, pero de una forma particular para esta clase de cristianos. Y creo... Que esta carta fue escrita para este clase de cristianos, porque esta es una carta que habla de abundancia. Esta es una carta que habla de riquezas. Esta es una carta, bueno, pero no de riquezas materiales, ¿verdad? No, no. Bueno, creo que esta carta nos muestra lo que es la verdadera de la teología prosperidad espiritual y reformada. <laughs> sí, o sea, si hay una verdadera teología de la prosperidad, está aquí. Pablo no escatimó usar superlativos a través de los cuales resaltase las riquezas que el cristiano tiene en Cristo. Miren el lenguaje que usa el apóstol Pablo, lo cual nos muestra que el objetivo que tenía Pablo es demostrarnos que si estudiamos esta carta y nos apropiamos del contenido de esa carta y recurrimos frecuentemente a las doctrinas que Pablo da en esta carta, es como si tuviésemos acceso al banco celestial. Y que Dios te ha dado una chequera donde tú puedes girar los cheques que tú quieras y no importa la cantidad, Dios no se molesta y que esta es la única cuenta en el mundo que a pesar de que tú gires cheques con cifras altas, el saldo no disminuye nunca. Sí, esto es lo que nos muestra Pablo en este libro nos dice que hay un banco celestial y que en Cristo Jesús nosotros tenemos acceso a toda la plenitud de la gloria, de la riqueza, de la gracia de Dios el Padre en Cristo. Y que cuando usted pase por esos momentos de decaimiento, momentos de flojedad espiritual, momentos de flaqueza espiritual, usted puede acudir a las doctrinas preciosas que Pablo nos da aquí y será engalanado, enriquecido, fortalecido de tal forma que pueda continuar. Y te quiero mostrar algunos textos. Las expresiones que usa Pablo. Y por eso digo, bueno, tal vez si algún día escribo otro libro sobre esta carta, le voy a, llam a llamar, que creo que no lo voy a escribir porque ya no, ya no tengo tiempo, pero si lo escribiera, le llamaría La Teología de la Prosperidad en Pablo. Uy, eso va a ser un bestseller. Pero, oh sorpresa cuando lean lo que el libro dice, ¿no? A qué pros, prosperidad es a la que se refiere Pablo. Miren, capítulo 1, versículo 7. Dice Pablo, hablando de Cristo y su obra de, re, de redención. En quien tenemos redención por su sangre, oigan esto: el perdón de pecados. Según qué? Según su gracia. Pero él no lo escribió así. ¿Cómo lo escribió él? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ven la diferencia? Pablo pudo haber escrito el perdón de pecados según su gracia. Y está bien, porque es según la gracia de Dios. Pero Pablo aquí le escribe al creyente que está batallando con una conciencia de culpabilidad porque ha pecado contra Dios y él no ha podido experimentar el perdón del cielo. Y entonces Pablo dice, hermano, tú has acudido a Cristo. Y si le confiesas a él tus pecados como dice primera de Juan 1:9, entonces Dios te otorga el perdón según las riquezas de su gracia que no se agotan nunca. Y eso cambia las cosas. Bueno, puede que alguien esté pensando Sí, pero es que recuerde que si hablamos así, entonces los cristianos van a decir, bueno, como las riquezas de la gracia son grandes en perdonar peco y peco y peco y otra vez voy porque las riquezas no se agotan nunca, pero déjame decirte que el que piensa así tiene una mente impía. Porque eso sería una gran maldad pretender usar la gracia de Dios perdonadora en Cristo para pecar contra Cristo. Pablo no está hablando de eso, pero Pablo sí habla al creyente, al nacido de nuevo, aquel hermano humilde que está batallando contra sus pecados. Y que cuando vuelve y cae, ese hermano entra en una profunda depresión espiritual y ya no quiere ni congregarse ni levantar los ojos al cielo, porque como el publicano reconoce que ha pecado gravemente contra Dios y entonces él cree que le espera el infierno y que toda la obra de Cristo en, en la cruz se deshizo para él. Pablo dice, no mi hermano, te has arrepentido. Has confesado tu pecado. Sufres por ese pecado. Te tengo una buena nueva, dice Pablo. Y es que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las, las riquezas inagotables de su gracia. Miren el verso 8. Y, y quiero que vean el lenguaje de riquezas que usa él. Que hizo abundar para con nosotros en sabiduría e inteligencia. Si lo hubiese escrito así, estaba bien. Porque ya habla de abundancia. Pero ¿cuál fue la palabra que usó Pablo? Aquí hay dos que hablan de riquezas. Que hizo qué? sobreabundar o sea no solamente la copa estaba llena cuando Dios habló de gracia lo dio todo por decirlo así y él vació su gracia no solamente hasta que llenara la copa sino hasta que regara y lo inundara todo y luego dice según dice para con nosotros en qué en toda sabiduría e inteligencia, nuevamente palabras de abundancia, Pablo pudo haber dicho en sabiduría e inteligencia, pero no, él quiso siempre imprimir esa, esa, esas riquezas que tenemos en la gracia y por lo tanto él dice en toda sabiduría e inteligencia. Ese es el libro. Esa es la carta, esa es la doctrina. Ese es el acceso a los tesoros de la gracia y del perdón que tenemos en Cristo Jesús. 1.19. ¿Y cuál la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Si Pablo lo hubiese escrito así, estaba bien. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere animar al creyente que sufre de raquitismo espiritual y le dice, ¿y cuál la super eminente grandeza? Pareciera que Pablo está siendo re redundante. Como que está, o sea, como que... Le decimos, Pablo, pero tú como que no sabes escribir bien. Claro que Pablo sí sabía escribir bien. Él escribe inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que quiere mostrarnos es la fuente inagotable de gracia que tenemos en Cristo. Así que habla de la super... Bueno, si hubiese dicho super grandeza, estaba súper bien. Si hubiese dicho eminente grandeza ya era eminente. Pero no, él puso la super em, eminente grandeza. Miren el capítulo 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí Pablo contrasta el estado de muerte con el estado de vida. O sea, las riquezas de la gracia de Dios han sido tan abundantes que ya yo no estoy muerto. Y es lo que Pablo quiere que todo cristiano viva con esa conciencia, ya no estamos muertos, estamos vivos, no por nosotros mismos, vivos por la gracia de Dios. Ya no andamos en nuestros pecados, 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Cristo. Miren lo que nos caracterizaba, lo neg negativo, la ausencia de cosas que nos caracterizaban. Sin Cristo, sin ciud ciudadanía del pueblo de Dios, ajenos a los pactos, sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Qué desgracia más grande. Allí éramos los desgraciados. Sin gracia. De ninguna clase. Esa era la condición nuestra. Pero luego Pablo a partir del 13 dice que ahora gracias a las riquezas de la gracia de nuestro Dios estamos con Cristo. Lo tenemos todo. Con Cristo todo, ciudadanos del verdadero Israel. Ya no somos parias en este mundo. Tenemos el mejor pasaporte. Hace poco, no me acuerdo si fue aquí, no, creo que no, que no fue aquí. Creo que fue en otra, otra parte, que un, un hermano me dijo que tenía el proyecto de hacer como especie de un pasaporte cristiano, e imprimirlo y dárselo a los cristianos, de tal forma que los cristianos en el mundo nos reconociéramos como ciudadanos de la misma nación. Bueno, eso no se necesita hacer, ¿verdad? Eso no se necesita, pero hay un sentido en el que sí, usted y yo tenemos el pasaporte más poderoso del mundo, el pasaporte del cielo. Puede que con el pasaporte este no nos dejen entrar a naciones donde el cristianismo es visto con mal, malos ojos, ¿verdad? Pero es que a mí qué me importa que me dejen en, entrar allá, yo quiero que me dejen entrar a un sitio al cielo, a la nueva tierra y al nuevo cielo. Y cuando se instaure todo, podremos presentar el pasaporte más poderoso de la historia de la humanidad. Y es de lo que Pablo habla aquí. Hemos sido, pasamos la prueba, por decirlo así, para ser admitidos. A la ciudadanía del verdadero Israel. Y la prueba es cuál? La fe, que no es nuestra, sino de Dios, como después dice aquí en el capítulo 8, bueno, antes dice en el 8, en el 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino de de Dios. En el 3.16 dice Pablo: Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, miren el lenguaje de abundancia: riquezas, algo pletórico, algo súper abundante que no se acaba nunca. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Oigan, que nuestra vida espiritual, que nuestro manifestar a Cristo que nuestro crecer en la llenura del Espíritu Santo es algo asociado con las riquezas de la gracia y de la gloria de nuestro Dios y que él se encarga de que haya una fuente inagotable que no cesa nunca para fortalecernos en el hombre inter interior que es Cristo para que crezcamos a la imagen de él en el versículo 3:19 Pablo ora para que seamos, como dice en el 18, plenamente capaces. Oigan, lenguaje de abundancia. No, so, no solamente dice para que seamos capaces, sino para que seamos plenamente capaces de conocer, verso 19, el amor de Cristo que excede abundancia a todo conocimiento, abundancia para que seáis llenos de qué? De toda la plenitud, abundancia tras abundancia de Dios. Esta es una carta vital. Esta es una carta vital. Todos los libros de la Biblia son necesarios, pero esta es una carta vital, fundamental para el cristiano. 3 versículo 20. Dice Pablo: Y aquel que es poderoso, abundancia, para hacer todas las cosas, abundancia, mucho más abundantemente. Las tres hablan de lo mismo. Vuelvo a insistir: pareciera que Pablo está redundando mucho más más y abundantemente según qué según mi fuerza no según el poder abundancia que actúa en nosotros y esa es la razón por la cual Pablo en el 21 otra explota en otra doxología. Es que Pablo cuando escribe esta carta estaba, estaba lleno, pletórico y desbordante de un gozo impresionante, tanto que él no se controla, no termina la carta todavía y entonces él dice, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. 3, 13, dice Pablo. 4, 13, gracias hermano, estoy como, ya tengo 54 años y me han dado duro. 4, 13, dice Pablo, hasta que todos lleguemos. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, escuchen a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo es un lenguaje de abundancia. Esta carta tiene como fin conducirnos a abandonar para siempre el estado de mediocridad. Espiritual. Que Dios nos lleve a ello. Por cierto, en este libro se menciona la palabra riquezas cinco veces, a pesar de que es una carta corta. La palabra gracia, doce veces. La palabra gloria, ocho veces. Plenitud o ser llenos, seis veces. Herencia, cuatro veces. ¿Vamos a estudiar entonces con más profundidad y esmero la carta? Yo espero que sí. Otra razón más. Miren esto. Esta carta. Bueno, esto fue lo, lo que ya les, most, les mostré, ¿verdad? Pero uh, yo les voy a con, compartir esto después. Pero quiero que vean esto más. No sé si se ve allí mucho. Hay que cambiar estas diapositivas. No se ven hasta, eh, bien, bien, ¿no? Pero quiero que observemos algo más. La carta a los efesios de una manera especial nos lleva a, a ver la centralidad que tenemos en Cristo. Toda la Biblia se centra... En Cristo. Pero hay una carta particular que nos lleva a entender que toda nuestra vida cristiana, incluso desde antes de nacer, la elección y todo lo que, lo que pasa aquí, nuestra conversión, la justificación, la regeneración, la santificación, el servicio eclesial, llegar a ser, qué sé yo, maestra de escuela don, don, dominical, el que hace el aseo en el templo, el que pone las flores, el que toca el piano, el que se encarga de multimedia, eh, llegar a ser pastor, llegar a morir de una forma victor, victoriosa, eh, vivir por siempre con Cristo. Bueno, todo eso, Pablo dice, todo lo bueno. Y con verdadero valor eterno que pasa en nuestras vidas se debe a una cosa, a que estamos en Cristo. Sin Cristo nada de eso pasa, nada de eso pasa. Y, y me agradaría que observáramos algunos de estos versículos. Miren el capítulo 1, versículo 4. Dice Pablo, según nos escogió Dios, ¿no? En Él, ¿quién es Él? Ya se mencionó en la última parte del versículo 3, en Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué nos escogió Dios? Porque Él nos vio en Cristo. ¿Quién es el amado del Padre? Cristo, su Hijo. Y toda manifestación de amor redentor y de valor eterno que nos da se debe a una cosa, porque Él nos ve en Cristo. Y Él nos vio en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Bueno, eso algunos expertos en... Discutir asuntos que no sé si tengan algún valor san santificador. Lleva este tema a dis discutir eh, asuntos como si cuando Dios nos escogió nos vio aún sin pecado o nos vio eh, con pecado. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? Cierto, hay dos términos muy comunes en los libros de teología sistemática, pero que yo no voy a tocar eso, que es el infra infralapsarianismo y supralapsarianismo. Cuando Dios nos escoge, nos escoge viéndonos como en pecado o sin pecado. Bueno, porque Dios cuando nos escogió aún no había hecho nada, no había hecho la creación. Bueno, lo único que te puedo decir a la luz de lo que dice Pablo es que cuando Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, lo hizo porque nos vio en su amado, en Cristo. De lo contrario, no nos hubiese escogido. Pablo en Romanos explicando esto, él dice que no habíamos hecho bien, que no habíamos hecho mal. Y que Dios no nos escogió ni nos amó por nada que hubiésemos hecho o no, sino solamente por el beneplácito de su voluntad, porque a Él le plació hacerlo. Así que Pablo aquí nos explica por qué a Él le plació, porque Él nos vio en Cristo, porque Él nos vio en Él. Miren este texto. Eh, esto no me funciona a veces, o yo no sé, o oh, aquí está, 1.5. Ok, pero ese fue el que, el EI, ¿no? Ah, per, perdón, uno 1.6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, en el amado, ya lo hemos dicho. 1.10. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es decir, la herencia eterna y espiritual y de riquezas y de gloria que tendremos en, la nueva, en el nuevo cielo y en la nueva tierra se deben a una cosa, a que estamos en Cristo Jesús. 1.11. Eh, perdón, estoy vi, viendo mal. 1.13 dice... En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oigan, es por Cristo que oímos la palabra de verdad. Si no estuviésemos en Cristo desde que Dios nos predestinó, no hubiésemos oído con oídos esa palabra. ¿Por qué el no pre predestinado, el no elegido por mucho que le prediquemos no cree nunca? Porque no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque no está en el amado desde la predestinación. Sí. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos en Él. El que no está en Él no recibe al Espíritu Santo. Es impo imposible. Hay una. Ilustración en el Antiguo Testamento, Éxodo, creo que Éxodo 29, por allí cerca. Cuando Dios le dice a Moisés que ordene, o sea, que haga la ceremonia de ordenación del sumo sacerdote y de los otros que lo estaban acompañando. Es in interesante ver que Dios cuando, lo, cuando ordena... Al sacerdote y a sus hijos, Dios ordena que se sacrifique un animalito y con parte de esa sangre Moisés va y con el dedo le unta en el lóbulo derecho, luego en el lóbulo izquierdo, en la mano derecha, en la mano izquierda, en el dedo de un pie y en el otro dedo de otro pie. Y luego. Luego, Moisés le ordena que tome del aceite de la unción y el aceite vuelve con el dedo y lo pone encima de donde puso la sangre en cada una de las partes. Y Dios vuelve a decirle en cada una de estas partes, en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo, en la mano derecha, en la mano izquierda, encima de esa sangre. Y creo que eso era simbólico. Eso anticipaba algo, eso nos mostraba algo. ¿Qué nos mostraba? El, el aceite en la Biblia es símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Y la sangre era símbolo de qué? Del sacrificio de Cristo. Así que cuando Pablo dice aquí, en el cual habiendo creído fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el apóstol Pablo está remontándose a esa ceremonia que estaba en éxodo y nos dice, mira, de la única forma que Aarón, que los sacerdotes pudieron ser ungidos con el Espíritu Santo es sobre la base de la sangre del sacrificio. Nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo porque en nosotros se aplicó la sangre del sacrificio redentor de Cristo porque estamos en Él. De lo contrario era imposible. 2.7. Gracias. Es que no alcanzo a ver bien allá, entonces confundo. 2.7. Dice, versículo 6, y juntamente con él nos resucitó. Allí está, está claro. La vida del cristiano es una vida centrada en Cristo. Todo lo que somos es por Cristo. Con él nos resucitó. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos en él. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con quién? Con Cristo. Hoy día Podemos vernos gozando de la comunión con el Padre y tenemos acceso al Padre. ¿Por qué? Por la única razón de que estamos en Cristo Jesús. Él es nuestro representante. Y cuando Él entra al lugar santísimo celestial, como dice Hebreos, nosotros entramos en Él y tenemos acceso al Padre por medio de la fe en Cristo Jesús. Si no fuera por Cristo, no tuviésemos acceso nunca, nunca jamás al lugar santísimo. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes eh, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sin Cristo no hay nada, hermanos. Sin Cristo no hay absolutamente nada. Sin Cristo no podemos recibir absolutamente nada bueno y de valor eterno de parte de nuestro Dios. Esa es la razón por la cual los cristianos no podemos ser ecuménicos a la usanza del ecumenismo que hay hoy día en el mundo. Porque cuando se entra a ese tipo de movimientos, una de las reglas que hay cuando van a hacer una oración nacional por la paz de toda la, la nación y van a tener al imán, el musul, musulmán, al rabino, y van a tener al brujo y al cura católico y al pastor cristiano, una de, de las reglas es no mencionar a Cristo. Ellos pueden mencionar a quien deseen, pero no mencionen a Cristo. Porque usted va a ofender al brujo, al judío, al musulmán, al hindú. Porque cuando el cristiano, el cristiano menciona a Cristo, los cristianos lo que decimos es que el único camino para llegar al Padre es Cristo. Y cuando decimos que es el único camino, no hay más camino. Y solamente con mencionar a Cristo ya ellos saben que somos exclusivistas. No podemos ser ecuménicos en ese nivel, ¿verdad? Porque Cristo lo es todo. Sin, si usted quita a Cristo no hay nada, absolutamente nada. 4, versículo 32. Solo estoy mencionando unos versículos, pero esto hay muchísimos más. 4, 30 y Dice, Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, oigan esto, en Cristo. ¿Por qué te perdonó Dios? Porque estás en Cristo. Si no estás en Cristo, Dios no te perdona. Nunca jamás. Estoy en Cristo, soy perdonado. Y lo que Pablo quiere dar es consuelo, ánimo. Valor al cristiano que está aplastado y hundido porque cayó en un estado de autocomiseración y él cree que ya perdió todo y que ya no hay gracia para él. Pero ¿has puesto tu fe en Cristo? ¿Has confiado en él? Entonces humíllate ante él y Pablo dice, porque estás en Cristo, Dios te perdonó. ¿Recuerdan? Cuando en una visión el, pro, el profeta ve al sumo sacerdote Josué, no es el juez, ¿no? sino un, un sacerdote que se llamó así, y él está delante de Dios, y al lado está, adivinen quién, el acusador, Satanás. Por eso los, los cristianos evitamos acusarnos los unos a los otros. Aunque hay veces que el Evangelio exige que uno hable con sus pastores y hable sobre alguna situación de pecado que otro tiene. Pero nosotros no somos, no tenemos la tendencia a acusarnos y a juzgarnos mutuamente. Y Josué se presenta ante Dios y Satanás está al lado y Satanás dice, Dios, tú vas a, re a recibirlo. No lo no puedes. Tu justicia no permite que lo recibas porque sus vestidos están sucios. Él estaba con su ropa sumo sacerdotal, que era una ropa majestuosa, pero estaba sucia. Y el diablo que conoce la Biblia bastante bien, Así como muchos que la conocen y la usan para su propia perdición, para discutir por Facebook y condenar a todo el mundo. Y lo acusa. Y dice, Dios tú no lo puedes recibir. Y Dios dice, bueno, tranquilo, yo no voy a violar mi justicia. Ni mi santidad, pero voy a actuar con base a mi miser misericordia. Le cambia los vestidos sucios y le pone los vestidos nuevos. Con base en qué Cristo le cam eh, Dios le cambia los vestidos sucios por la obra de Cristo en la cruz. Cristo en la cruz se puso mis vestidos sucios. Por eso tuvo que ir allá. Esa es la doctrina de la justificación. Es un intercambio. El vestido sucio de Julio Benítez, que si sí era muy sucio e inmundo, se lo puso Cristo. Y el rayo de la ira de Dios que iba a caer sobre mí, cayó sobre él en la cruz. Y de ese cuerpo partido, como lo recordamos en la Santa Cena, Brotó un rayo ya no destructor, sino un rayo de luz vivificador hacia mí. Cristo recibió la pena y yo recibí la recompensa de la justicia de Él. Glorioso intercambio, que lo recordamos cada día del, del Señor en la cena. Y es de lo que habla Pablo aquí. Bueno, creo que ya tocamos casi todos esos otros textos, ¿verdad? Bien. Sí, bueno, no todos los textos, pero no tendríamos tiempo, no avanzaríamos. Pero sí lo que quiero mostrarles es cómo esta carta nos muestra nuestra centralidad en Cristo. Sin Cristo no hay absolutamente nada, pero con Cristo lo es todo. Es más. Cuando Pablo al, fi al final, en la parte práctica, da instrucciones a los esposos, por ejemplo, ¿cuál es el modelo que le da a él? El amor de Cristo por la iglesia. Hasta en nuestras relaciones que se. Eh, están limitadas al ambiente terreno porque Cristo dijo que en la vida nueva, en la vida eterna, vamos a ser como los ángeles y no nos vamos a casar, ¿cierto? Así que el matri matrimonio es una institución buena, santa, la dio Dios, pero pertenece a esta parte de la historia. Bueno, yo sé que uno casi nunca quiere pensar en eso, ¿verdad? Cuando está muy enamorado. De su, de, de su esposa, de su esposa, ay Señor, pero ¿cómo así que en el cielo no, ya no la voy a ver como mi, mi esposa ni mi esposo, bueno, no sé cómo será eso, hay cosas que la Biblia no nos dice, ¿verdad? Pero el matrimonio, cuando Pablo habla y modela la relación que el esposo, santificado y lleno del Espíritu Santo, tendrá con la esposa, ¿Qué es lo que él dice? Que amas a su esposa como así como Cristo ama a la iglesia. Estamos centrados en Cristo hasta en esas cosas que parecieran ser no tan espirituales. Cuando él ordena a la esposa que se sujete al esposo, ¿cuál es el modelo? Así como la iglesia se sujeta a Cristo. Estamos centrados en Cristo. Cuando le ordena a los hijos que se sometan a sus padres, lo dice en el Señor. Estamos centrados en Cristo para ser buenos hijos. Toda la vida del cristiano. Es más, cuando le da instrucciones al empleado o al siervo, que dice él, que trabaje para su amo o su jefe, no como si trabajara para él, sino para quién. Para el Señor, para Cristo, nuestra vida en esta tierra, en todos los aspectos, está centrada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Bueno, empezamos a qué hora la segunda sec sección, que ya veo que son las 8 y 20, 27. 7 y 40. Bien, hasta este punto, preguntas. Inquietudes. ¿No hay preguntas? ¿Por qué será que, como decía el poeta, les escucho tan silenciosos? Bueno, eh muchas veces siempre nos pasa eso pastor cuando cuando nosotros estamos dando la escuela dominical uh -huh. pero lo que pasa es que están entendiendo bien oh qué bueno <laughs> ya los conozco están, eso me tranquiliza sí, pastor. están entendiendo bien y están se les hace todo claro <laughs> alabado sea el señor sí, porque así son sí, <laughs> y ya, ya es ya los conozco y, y realmente ha sido hermoso, le doy gloria a Dios por la, la enseñanza. Me gusta, ha eh, sido muy provechosa y también me, gust, me han estado gustando las ilustraciones. Estamos acostumbrados a ilustrar con las escrituras. La ilustración de como la ordenación del sacerdote se nos hizo glorioso, de ese ejemplo fue pertinente la ilustración de Josué con sus ropas, hermoso. Así deberíamos usar esos textos y no para discutir. O sea, se me hace muy hermoso usar la Biblia, que la doctrina esté mandando el Antiguo Testamento. Es, es algo que, que se, me hizo, se me hace muy bien y realmente nos, nos, nos hace amar más las escrituras en todos sus, sus aspectos y en todos sus géneros literarios. Gracias, gracias al Señor. Ok, entonces miren, vamos a descansar cinco minuticos, solo cinco minuticos y, re, y regresamos para poder terminar a las nueve. Bien.